yo muy inteligente. Él decía, ve un hombre, ven comida y ven bebido, que es como estamos aquí ahora todos, y no aguanta un hache de día sin trabajar. Y yo intento guiarme por esa máxima. Así que, también como decía otro, cuando te entren ganas de trabajar, siéntate a espera que te pase. Pero no, no, esto, claro, evidentemente no tiene nada que ver conmigo, que yo trabajo muy en la iglesia de San Clodio. Yo vine en un apuro, porque los contos que más me sabe contar son contos de curas. Entonces, yo, así es todo, soy una persona educada o por lo menos cautelosa para no llevar un golpe. Y no me gusta entrar así rompiendo las cosas, no, poco a poco cosas. Un cura que hubo alá por la zona de Lalín. Bueno, tenía miedo que se me escape los nombres, porque ahora la gente viaje, ¿eh? Entonces, chejala, os contaron de tal cura de aquí, ¿y quién le contó quién iba a ser? Yo vivo alá todo el año, después tenía que aguantar. Pues, decíanme que dice, oh, un fregués con la siguiente propuesta, dice, mire, yo vine aquí porque quería, a ver si puede, hacerme ya primera comunión a Ocán. Y yo cura pareceu de primero que no me entendera bien, o de primera comunión ahí era normal, pero Ocán pensó que escoitara mal. Dice, pero a primera comunión a quién? A primera comunión a Ocán. Dice, pero usted está todo, no está bien la cabeza. Dicho, no, de eso nada, yo Ocán quiero ir como a un hijo, y quiero ir a hacer la primera comunión. Y dice, mire, sáquese de diante, ya no quiero ni ver. Pues no me faló así. O cura que estaba no sé, un sitio hay humano, ¿cómo bautizó por 1000 euros? He dicho otro hombre, pero si Ocán sea cristiano, entonces podemos llevar de la primera comunión, carajo. No hubo problema ningún, es fisero, mira. Eso fue tan cierto como que ahora estoy aquí. Siempre hay os contos de que os curas. Bueno, no hay mucho que explicar, claro. Que vaya a mandar. No, 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 pero no. Él es excepción. También os hay finos e inteligentes. Ustedes celebran o tienen ahí a imagen de Virgen de Montserrat, al lado de Lalín, celebrase. Hoxe, celebrouse onte e celebrase mañá a mellor festa que temos ali. Pa semana son as festas de Lalín, pero non son as que máis nos gustan os de Lalín. A que máis nos gusta é a de Montserrat, que é a última festa cerca da casa que temos de campo, porque as de Lalín xa bailan na carretera e as pernas cansanse máis. E na de campo é moito máis bonita, porque está chea de hortas e ainda moitas leiras non quitaron o millo. Ay, no, yo no digo nada, ¿eh? ¿Algún que piensa cuando digo esto de que no quitaron un millo? Yo no quiero dar ideas que no. Pues el año pasado coincideu que yo tengo un conocido y presentóse o sábado por la mañana de Montserrat. Que asionlouse no confesonario, que este xa lle digo que é o único caso que eu coñezo en que un cura queda ben, ben parado. E asionlouse e dixo yo ao cura, mire, eu quería que me pusiera unha penitencia. E dixo, pero é logo que fixeches. Bueno, usted poña, ma. Pero, ma, penitencia vai remangada no pecado. Se non hai pecado, non hai... Usted poña, ma. Pero con tamán, ma. Paso ao lado dela e chos como un ollo. Despois la corto, pero... Inda onte, pasei por onda ela e fixo-me así. Poña-me a penitencia. Dixo, non xa poño. Ti vaite e non peques. E foi o sábado de Montserrat, pola noite. E o domingo a primeira hora volví a estar así onllado diante daquel cura. Poña-me a penitencia. Dixo, pero home, logo que fixeches, poña-me, perdi malo. Dixo, bueno, onte sacoume na festa pola noite miña prima Beilar. E dixo,
Consejo Cura está bien, que eres penitencia, a la ter, y te espallera en la casa, dicho teño, pues basta a casa y comer medio carro de herba seca. Y fue, y quiso cumplir la que para eso iba pidiendo, y llegó y metió una presa de herba seca a boca. Pueden hacer a prueba, aquellos que el médico ya recomiende comer fibra. Es muy boa herba seca para andar lo vientre. Pois este hombre no andó enviado ni una presa de ella. Anduvo remoendo con ella en la boca más de una hora. Ten una cosa boa que o sabor no se lleva ahí. Si es cogida no se tiempo, claro. Pois, como no andó enviado, volvió a la cura y dice: mire, ¿cómo es que me pongo una penitencia tan extraña? Y dice yo, cura hombre, dancha verde, no la quieres. Esta es una señora de la de Lalín, que se llama Aurita de Xar, del lugar de Feas, donde nació mi aboa. Esta mujer votó, fui a preguntar un detalle de mi tataraboa, contó como en 15 segundos, estuvo 3 horas contándome cosas. Y cuando levaba hora y media, paró, miró para mí y dijo: me ti serás listo, o serás burro. Pero andas algo por ahí fuera, y nada más que andar por fuera algo aprendes. Porque aquí en el lugar de Feas, que no son más casas que las caídas de aquí para arriba, pueden ser 40 vecinos. Hubo un mozo que no salió de su casa más que cuando cumplió por 17 años por primera vez. Es porque salió, porque le llegó una carta de Coruña que tenía que ir allí, porque tenía que ir a hacer un papeleo y los trámites por servicio militar. Y claro, él de Feas nunca se iba, a Coruña nunca fuera. Y preguntaba yo a los vecinos cómo es a Coruña. Y decían yo a los vecinos: ay, a Coruña, a Coruña, como aquí en moita categoría. E él votó 3 días antes de coger el coche de línea para ir para Coruña, estreñido en la casa, contravendo de manteja. Pero claro, de aquella en Coruña había más demanda de manteja que oferta. Y la manteja levábase sólida, envolta en una berza y abierta en unos papeles de periódico. Y se oyeron chejar con aquel paquetillo debajo del brazo. Y dice un hombre: trae para aquí, compro ya eu. Poña aquí que tenemos que pesar vecinos. Oídos, na Coruña compran bola merda. Pero vos mirad de cajar de kilos, se no me lo quiero. Así que ya entiendo. Me acordó de que esquecero a mí. El parón miró para atrás, que se han vino a América. Volvió. Ya no está bueno. No tengo que parar aquí dentro de los años. Ven por él, paso a paso. Viene en la fuerza. Yo me lo saco, abre el saco y veo o anel en el fondo que brillaba con solo que ya entraba. Y me cando que llevo anel con dos dedos, yo me lo saco. Paso yo saco de súbito. Él entró del saco, amigo, como pateaba. O me levantó el saco y dijo: cala la boca, porque te doy una puta. Señoras y señores, vengan aquí a escoitar o saco que canta. Saco, canta. E cantaba a nena, e cantaba muy triste. Esta es la de dirigidora. Canta por mí. Vengan a escoitar o saco que canta. Saco, canta. Ella cantó tan bellísima. No oíron más que las que estaban a hablar. Y eran sus hermanas. Se conocieron ya vos. Se fueron corriendo a casa. Papá, mamá, hay que ir librar a nuestra hermana, que está ahí en el saco del hombre del saco. Que dijeron los pais. Es como íbamos a hacer. El hombre del saco es tan fuerte que nos meta todos en el saco y pai un saco de familia número 8. Ainda llevamos una ayuda. Ímoslo a engañar.
señor hombre do saco, veña aquí. Que hoxe imos llegar un xantar de rejado. E asaron un porco inteiro no forno, cunha mazá na boca, o porco. E o hombre do saco comeu un inteiro e bebeu unha ola de viño. Quén sabe cantos litros son unha ola de viño? Posso ver que si que é viño? Cantos litros? Na salmorinada meten en todo. E ali naquela casa non había vato e tuvo que ir a orinar fora. E quedaron na casa calado, escoltado, cando o hombre do saco empezaba a mexar. E sentiron. Ese era o momento. Abriron o saco, sacaron a súa filla, hai moitos bicos de ver, pero botaron moito tempo, porque deronse conta que o home do saco estaba acabando de mexar, porque sentiron un traxe escuro, un sombreira á cabeza, un gato manchado na nariz e un cano na orella. Pero ninguén dixo que fora o home do saco. Dixeron, bo, era xo home do cano do gato. E aí acabou o conto. Gustou-vos ou non? Polo mar andan as lebres e polo teu as sardiñas. É verdad ou é mentira? E orlando de caramelo, mirando de disparate. É verdad ou é mentira? De peido somos botos. E se é verdad ou é mentira?